Bueno, nos jugamos las compras. De una vez, y dos más, de paso, ya. No, hombre. Sí, hombre. No, no, nos jugamos las compras, hombre. Bueno, pues no la hagan larga, por mi madre. ¿Qué es esto? Esto ya parece un long play de Mario y sus carretas. Bueno, ya, ya está bien. ¿Quién sale? ¿Cómo que quién sale? Aquí, papá, el rey, el Pelé del cacho. Palo pa' Pelé. ¡Uy! Me pelé, por... Se peló. ¡Lo pelaron a Pelé! Quiero, qué firmeza. Yo quiero ser torero, torero. Uy, a propósito de toros, cachos y toreros, me acabo de acordar de mi mujer. ¿De la epidemia? Claro, pues, mi zamba. A estas alturas debe estar haciéndose sus cachitos en la casposa. ¿Por qué, primo? Porque hoy es su santo. Ya la veo peinándose en el espejo. Desde ayer tarde que me miro en el espejo. Ay, happy verde pan, happy verde pan. Ay, el zambo fascineroso del roncayulo que no llega. Y esto que me ha ofrecido sacarme a comer a la calle. Y no sé qué tanto se demora. Ay, a lo mejor mientras yo me estoy poniendo cachito por aquí, él me está poniendo cachito por allá. En el Cerro San Cristóbal hay una piedra bendita. En el Cerro San Cristóbal hay una piedra bendita. La mujer que allí se sienta, se levanta, señorita. La mujer que allí se sienta, se levanta, señorita. La mujer que allí se sienta, se levanta, señorita. La mujer que allí se sienta, se levanta, señorita. ¡Montará esa piedra bendita! En el Cerro San Cristóbal hay un tremendo pedrón. En el Cerro San Cristóbal hay un tremendo pedrón. El hombre que allí se sienta se levanta marinero. El hombre que allí se sienta se levanta marinero. El hombre que allí se sienta se levanta marinero. ¡Oye! ¡Ay, marinero!
Ay, ¿dónde estará esa piedra bendita, por Dios? Yo no soy marinero, por ti seguiré. Mamá. ¡Azúcar! Ahora. Sabor a mí. Rico, runga. Valiente. Lleva. Mi bugalú caliente. Lo pide la gente. Mi bugalú caliente. Para alegrar el ambiente. Caliente para el amor. Caliente como yo. Usted no es más que termo, oiga. ¿Qué calentador. Guarda nomás. Mambo, pero no tanto. Incendio. Se quema. Está quemando. Está quemando. Está quemando. Está quemando, está quemando, mi bugalú, está quemando, está quemando, mi bugalú, está quemando, Bueno, señores, entramos a los cuartos de final. ¿Cuál es tu cuarto de final, primo? ¿Cuál cuarto de final es ese? ¿Cuál cuarto? ¿Acaso no estamos jugando al final del cuarto, baboso? No, claro, familia, a mí, bueno, chotea, chotea de una vez, pata de hacha. Ya, allá va. Tiro libre y sin barreras. ¡Ajá! ¡Cinco zambas en dos! ¿Cuál cinco zambas en dos? Si solo veo un par de dones. Cinco zambas en dos patrulleros que se las están cargando ahorita. ¡No la ves, vamos! Con su par de dones no quería agarrar. No hay caso, ¿ah? Desgraciado en el juego y desgraciado en el amor. Salud, hermano, salud. ¿Y ahora con quién le compro el regalo a mi zamba? Si estoy más calato que misionero náufrago en alta mar. En ese plan te vas a resfriar, oye. Te voy a entregar, nada, nada, nada
noche avanza y sola estoy. Oye, te zambo lagartija del ronca que no pinta. Tras de que con el disparo de que, pa' que no envejezca, solo me hace cumplir año cada vez que cae en año bisiesto. Ay, no, de seguro que me estará buscando un buen regalo. Ay, contá que no vaya a ser como la última vez que me trajo de regalo una caja de jabones. La caja era extranjera, pero los jabones habían resultado de Pepita. Ay, pero reloj no marque las horas, porque voy a enloquecer. Ay, cómo me hace el corazón. Tic-tac, 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 tic-tac. ¿Guillo? Sí, Raulito. No me digas Raulito, Braulito. Sí, Raulito. ¿Qué quieres, Guillo? ¿Sabes? Me da vergüenza. No tengas vergüenza, Guillo. Acá está tu Braulito. Ay, ¿sabes? Yo quisiera pedirte una cosa. ¿Qué cosa? Pues, ¿me das el pisquito de la buena noche? Lo dijiste tú primero, lo dijiste tú primero. ¿Qué te lo parece? El topo, pero al revés. Baila usted que parece día de quincena. Aprovechen que está la gratis encima. A gozar. Así, sí, sí, así. Oye, ya decidete pues, hermano, ¿hasta qué hora vamos a estar en este plano? Un momento. Voy a comprar el regalo sorpresa para mi zamba. Oye, ¿este va a comprar el regalo de cumpleaños en la fonda? Déjalo que se funda y no lo llames. Oye, chinito, ven para acá. Jamás, ¿ah? ¿Qué tú quieres? Dame un apanao para llevar. ¿Apanao? ¿Cómo tú quieres? Con montado, con ensalada, con papa frita, calilo, saltado con yuca, los chafes, especial, milaneta, tallalí, cholillana, con yuca, calma, como que... Calma, no te gastes por mi madre que no hay vuelto. Simplemente apanao con papel de regalo. ¿Con papel de regalo? Dice, ¿cómo puede? Con papel de regalo no pile así, oye, no sea mayor, no. Siento una voz que me llama, apúrate, que te están llamando. Siento una voz que me dice, apúrate, que te estoy llamando. ¡Ah!
siento una voz que me llama. Apúrate, que te están llamando. Apúrate, que te están llamando. Apúrate, que te están llamando. Simplemente María, simplemente María, simplemente María, simplemente María. Ya te dan para 2 años y no acaban todavía. A este le va a dar con la sartén. Apúrate, que te están llamando. Así, así, así. Gózala. Apúrate, que te están llamando. Apúrate, que te están llamando. Hola, ya. Apúrate, apúrate. Apúrate, que te están llamando. Uf, por fin llegamos. Mejor se quita usted los chuzos, primo, porque la zamba me lo va a sentir y me lo va a sonar. ¿Qué cosa? ¿A mí? ¿A los hombres? ¿Verdad, no? Mejor me quito las tabas. Oiga, ¿qué es eso, primo? ¿Llave o desarmador? Este es llave de residencia. ¿De qué? ¿De residencia? Será de reincidente. ¡Ajá! ¡Estas son horas de presentarse, esos ambos desgraciados! ¡El año de mi cumpleaños todavía! Pero fíjate, te voy a explicar... ¡Ay, ya que vas a explicar nada! ¡Ay, pero como que no me hayas traído un buen regalo! ¡Te juro que te apano! ¡Correcto! ¡Y bien contestado! ¡Qué coincidencia! ¡Aquí te traigo tu apanado! Este redoble me hace acordar cuando Roncayulo trabajaba alambre. ¡Alambre! ¡No comía el hombre! No, era alambrista. Nosotros esperábamos que lo iba a sonar este con la sartén. Se asustó con el palo. Así, a golpe de cantina. Segunda. Así. Sálvese quien pueda. Así se baila. Oiga, me da una vuelta por los cocines, no hay nada, primo. Uy, esto está raldo. Está raldo. Es que esperen que vengan los espadachines mancos. Los futbolistas cojos. Mándalo, este está bailando ballet. Ya llegó José Antonio. Oye, que le pongan las tabas a este hombre. Sí, porque se denuncia solo. Así Lucy, así Lucy, así Lucifer. ¿O te están aplaudiendo, están llamando al mozo? Se da cada tranque el hombre. Acaba de llegar Fran.
no solo con papa frita. ¡Ay, qué buena cosa! Tanto tiempo esperando para mi santo, para que ahora te me presentes con este regalo tan ají. Bueno, no se ponga así mi jalea de membrillo. ¿Qué jalea, ni qué? Déjese de llantos y emociones. No, si no es para tanto por el regalo. Bueno, la verdad, ¿sabes qué, firmeza? Aquí sí te he traído una sorpresa. Te he traído nada menos que a Mario y sus carritas. ¡Ay, no me digas! ¡Sí! Espera. Pase, pase, cartiza. Adelante. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Aviéntense un ají verde tuyo pa' mi zampa. Pasen, pasen. Gracias. Toquen como contratados, ¿ya? Happy birthday, epidemia. Happy birthday to you. Oye, ¿y qué haces tú con las tabas en la mano? ¿Sabes, mi amor, que me los quité para despistar? ¿Para despistar a quién? A lo contrario, si con ese olor cualquiera te sigue la pista. ¿Ves? Más bien lo voy a regalar a un hospital para que sirva de anastasia general. ¿Qué bruta eres por mi madre? ¡Qué falta de agricultura! No se dice anastasia, se dice, fíjate bien la pronunciación, anestesia. O sea, con H intermedia. ¡Ay, la misma jeringa! Oiga, familia. ¿Qué pasa, primo? ¿Se ha dado usted cuenta que Roncayuno está medio oculto? ¿Medio oculto? ¿Medio oculto de la policía? ¿Qué hace este colorado? ¡Ahora, Ronca! Así, 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 así. ¿Así? Mucho hecha y no te echa nada, Ronca. Con esta facha, ¿dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo. Tu perro amigo me sigue atrás. Tírale un hueso, tírale un hueso. Con esta hueso que flaco está. Aunque lo tengo un poco enfermo, pero me sigue sin protestar. Negros, estoy bailando. ¡Ahora, Ronca! ¡Ay, buen cambio! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, aprieta! ¡Al suelo, al suelo, al suelo! Oiga, Ronca, qué bueno sería así como usted baila a trabajar. No sabe lo que pasa, que estoy sin. Usted la hacía primero en mayo. A la 3, a la 4, a la 5. Con esta sí, con esta no. Con esta negra me canso. Oye, ven para acá. Roncayuno, ven para acá. ¿Qué? Oye, ¿cómo se te ha ocurrido venirte precisamente esta noche encollerado? ¿Cómo? Justo cuando las ollas están todas volteadas. Yo no he cocinado nada, pues hijo. A propósito, ¿qué hay de tu promesa de sacarme a comer a la calle? ¿Qué cosa? ¿Qué tal raza? Tú no piensas más que en comer y comer y comer. Saca, pica por mi madre. Cada vez me convenzo más de que tú te amarraste conmigo solo por interés, ¿ya? ¡Interés, jaja! Y cantaba la rana cuando salió de la cana. ¡Interés, jaja! Oye, no me haga reír, que se me afloja la plancha. ¡Interés! Y ando más flaca que carne de baratillo. Y si tuviera tenido a ti, hace rato que me hubieran contratado para propaganda de veneno. A gozar.
¡Qué firmeza tocan mis patas aconsejadas! ¡Nectarina! ¡Nectarina! ¡Echa, echa de pimienta! ¿Qué estás hablando de comida, rocayolo? ¡Cállate la boca, baboso! ¡Estás como mi llama, tú también! Este está con Filomeno. Bueno, tú estás con Filomeno. Lo que pasa es que no veo, ya te he dicho, movimiento de olla. Oye, Yogi, vaya este paso. Parece mozo con gachocos. Suélteme, oiga, suélteme. Neptalina. Neptalina. Así. Así, pica piedra. Sazona y sazona y nada. Así, a la luna. ¿También se puede bailar el hombre, prima? Ay, no digas esas cosas. Uy. Eso se pega. Mire, tú gordito. Maña, maña, este paso gitano por primera. Le falta el pañuelo y el roncayolo, pero en la cara. Mario está con Elena. El enanito. Por algo me dicen el resalao. Anda, osa. Porque te caíste al mar. Y de casualidad, porque al hombre no le gusta el agua. Dice que el agua de mar es para los buques, ¿no? Me parece a Pocho. Mariluna, tú tienes carita de luna. Ahora. Roncayulo, roncayulo, tú tienes carita de... ¡Oye, qué pasa! ¡Qué cosa, Gustavo! ¿Cómo? Ahora. Tú tienes carita de luna, roncayulo, roncayulo. Tú tienes carita de... ¿Otra vez? Mariluna, Mariluna. Sí, 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 claro, se te ve en la cara. Tú tienes carita de luna, roncayulo, roncayulo. Te mando la casposa por ahí. Tú tienes carita de luna. Ah, sí, sí, está bonito. No, por si acaso. Déjalo al coro, hermano. ¿Cómo dijiste algo, pues, Roca? ¿Están contentos? Bueno, hasta el momento, más o menos, hermano. Pues usted no se dice nada. Vayan, vayan esta sorpresota. Fíjense este pisco sacarroncha que he traído a mis carretas. A ver, pásela usted, oiga. ¿Y es bueno? Bueno, buenísimo. Si lo he comprado en ferretería. Vayan, vayan lo que dice aquí en la etiqueta. Tómese arrimado a la pared. Prohibido fumar. A ver, pase, pase. ¿Qué tal? ¿Es bueno? ¿Bueno? ¡Bueno pa' faquir! Oye, Roca, saca tu cama, pues, mira, aquí llega. Ahí llegan los perros. No se peguen mucho, ahora no se peguen mucho. ¡Ay! 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 ¡Así, gelazo! ¡Así! ¡Dale! ¡Toma! ¡Quieto! ¡Ajá! ¡Ahora! Pero si usted está chato y se baña un destape, usted siempre al tape, yo juego a la manopla, que si alguien la compra por ahí un vitrazo, no solo porrazo, que dan el mal rato.
pero métale bicarbonato. Es de la mejor receta, si tonte zapado hasta la remaceta. Es de la mejor receta, si tonte zapado hasta la remaceta. Contratados para no cantar. Oye, Roncayulo, qué bien estás, hermano, la canción. Y eso que estoy afónico. Esto llevan a la quiebra por la radio. Échale, cabrita. Que aquel que ronca, ronca bien. Tranquilo y por la sombra usted. Que yo que soy el tombe de esa tambuca allá. También que esté embolado usted. No ve que aquí te aparro yo. Por eso usted tranquilo, firme, compadrito. Amaño que lo va. Bien, oye, Pucho, figúrate pues que el fascineroso del Roncayulo me ofreció sacarme a comer a la calle y hasta ahora no se dice nada. No se preocupe, doña Epidemia. Yo voy a hacerle recordar. ¿Qué pasa? ¿Qué tanta tierra? ¿Y tú sigues hablando del bistec que te ha traído con tanta voluntad? ¿No lo quieres? Bueno, pues entonces ya, vamos a comer a la carta. ¡Ay, a la carta! ¡Qué bueno! Eso sí me gusta, comer a la carta. Bueno, oye, Sambo, alcánzame el casino. ¿El casino para qué? ¿Cómo para qué? Para comer a la carta, pues. El que saca carta mayor se come el bistec. Así. ¡Ya! Carretas, aquí es el tono. Carretas, para bailar. Carretas, aquí es el tono. Carretas, para gozar. Carretas, aquí es el tono. Que toquen. El trompetón, arriba aquí es el tono. Que toquen el trompetón. Así, así. Cosa la suave. Buena puerta, René. Carretas, aquí es el tono. Carretas, aquí es el tono. Que toquen el saxofón. Así suave, suave que me estaba dando. Como otra ronca. Cosa buena. ¿Este gusano de cina o gusano de quita? Oiga, lo que me gusta de Kaito es ese terno de manteca que ha traído con mancha de casimir. Mantequería de bosa. Ya, pegón, está chupi chupa, vaya, pues. ¿Qué chupi chupa si lo que quiero es combo, hermano? Estoy mareado, pero de dar tanta vuelta. Carretas, aquí es el tono. Carretas. Carretas, aquí es el tono. Carretas, aquí es el tono. La tecla. Está inspirado el yogui por el rey. Esta Ramón Kipling, el piano. Querés hinchada. Carretas, aquí es el tono. Que toquen el barrigón. Oiga, firme, ¿cómo maneja la capota este hombre? Entra, baigón. Agárrate fuerte la baqueta. Ay, lo estoy que ¿Qué me
pasa? Me muero de hambre. ¿A qué hora me vas a sacar a comer a la calle? Otra vez, Andrés, por mi madre, y dale con lo mismo. Baila, distráete, atiende a los invitados, espiritualízate, por mi madre. Tú no piensas nada más que en comer. Ya estoy harto, ya no aguanto más. Mañana mismo te rifo, por mi madre, te rifo de todas maneras, aunque tenga que regalar todos los boletos, por mi madre. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. ¿Y ese que tiene? Y en los años de Gravier, trompeta lo anuncia. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdos. Este se ha caído los dedos. Oye, Mario, este es el gusanito del que me hablabas. Este se cayó de cara. Sí, porque la tiene que parece sello. Ángeles Lala, ¿qué perfume usas hoy? Blancanieves y agua por la mañana. Agüita, porque creo que se ha muerto un enano. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, Cabuela liberada. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, Cabuela liberada. ¡Ole, ole! ¿Cómo me gustan estas piezas, por Dios? Por las mariposas y los matadores. Lo que pasa es que me están fallando las bujías. Eso se pega, parece sarampión. Está pisando a Mario y... Tú me prometiste que para este cumpleaños me ibas a sacar a comer a la calle y me sacas, señor, porque a mí no me vas a dejar con los crepos hechos. ¡Qué cargosa eres, por que mi santo, madre! ¡Es que mi santo, oye, mi bueno, ya, tu santo, ya, está bien, te voy a dar gusto. A ver, agarra tu trinche, tu apanao y tu silleta. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para que lo saques a la vereda, pues. ¿A la vereda? ¡Claro! No me has estado toda la noche con eso de que querías comer en la calle. ¡Ja! ¡Así! ¡Echa! Oye, ahora que Rocayulo le ha dicho a tu mujer que la va a sacar a la calle, ¿sabes lo que está haciendo epidemia? ¡Me está afeitando! ¡No te creo! Pero ya debe usar vidrio de botella porque ya las navajitas no le sirven. Parece que estoy con Alicia en el país de las maravillas. Vamos a echar en la cara. Ahora, así, vaya al yogui. Mira, va que nos vimos en la barriga. Toca bien. Qué bien toca el cajón, Nacho. ¿Cuál de ellas? A la misma.
tacos. Bueno, si lo encuentras, cómete la papa y déjame el cuy. Muchachos, pongan atención. Ahora que están todos bien bebidos, bien bailados y bien comidos, como que se han tirado hasta tres platos. ¿Cuál tres platos? ¿Cómo que tres platos? ¿Y los que lleva bajo el saco, sinvergüenza? Oye, bueno, un momentito, muchachos. Yo digo una cosa, mejor que esto acabe con tres hurras y no con tres platos robados. Un hurra por cada plato y por la epidemia. Por supuesto. ¡Ra, hip, ra, hip!